con 17 bolsitas de marihuana listas para su venta, fue capturado presunto narcomenudista en el municipio de Santa Catarina. El sujeto fue llevado ante el Ministerio Público. Policías estatales, al realizar recorridos de sobrevigilancia por las calles de la comunidad de San Diego, perteneciente a Santa Catarina, se percataron de una persona que, al ver la presencia de la policía, tomó una actitud nerviosa, procediendo preventivos a realizarle una revisión corporal, encontrándole dentro de su chamarra una bolsa de nylon amarilla que en su interior contenía 17 bolsitas plásticas con una hierba verde con las características de la marihuana, por lo que el sujeto fue detenido y llevado ante el Ministerio Público del Fuero Común por el presunto delito de narcomenudeo, más lo que le resulte. Ya tras las celdas, el presunto dijo llamarse Eusebio Yáñez Medina, de 47 años y con domicilio en la comunidad de San Diego. El sujeto dijo que cuenta con un plantío de matas de marihuana para su consumo personal, pero desde el mes de diciembre comenzó a vender el enervante. Una bolsita así, ¿no? Y luego otra bolsita así. Sí, nada más eso. ¿Estás seguro? Sí, está seguro. ¿Sí? ¿De dónde saca la droga? ¿Quién se la vende o cómo le hace para obtenerla? No, pues yo lo sembré, ¿verdad? Las matitas y pues como me gusta. Ajá. Sí, por eso pues tenía que hacer, ¿verdad? Pues para tener el vicio. ¿Comenzó a venderla? Sí, este año pues. ¿Cuánto tiene ya de venderla? Este año como diciembre para acá. ¿De diciembre para acá? Este mes apenas en ¿Es la primera vez que lo detienen por este motivo? Sí, por esta vez. ¿Sí?